Una concha, la verdad. ¿Dice lo de la lo de Ibai? No, que se va a ver. ¿Una vela del año? No, pues no, 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 no veo nada de eso. Igual pone a pelear a streamers de diferentes países. Sí. Pero no, da igual eso, o sea. A mí me gusta, porque pues sale un tiro, ¿no? De boxeo. Pero. Oye, la gente, uff. Los seguidores de los streamers. Son una mierda, güey. Una mierda, los fandoms de mierda. No. ¿Qué pasa? No
si me lo veo. ¿Te entró la casa, no? No, no, si me veo en la cámara del plan. Ah, a mí me entró la casa. Ay, el alijo. Es que estamos aquí, hemos entrado. Ah, pero por casa no. Voy a buscar esta sala, si algo no creo. Ah. Sí, güey, como te decía, lo del live. Que las personas, güey, tienen mucho hate, güey. Hablan, empiezan los youtubers, güey, los que empiezan a salir los demás, ¿no? Pero no entiendo, o sea, que... Por ejemplo, tal chaval, algo que pasó. Y eso pasó en todos los lados, güey. Crear polémicas estúpidas para que se oyen entre todos, entre países. Por ejemplo, estuvieron a una española y a una mexicana a pelear. Y los seguidores de la mexicana empezaron a decir a la española que le tenía miedo, que no iba a poder, que iban a poner una chinga. Así, güey, como 5 personas, güey. Empezaron a escribir así en Twitter y en Twitch. Y la morra dijo, no, que me tienen hasta la verga los mexicanos, que no los quiero, que todos son buenos los argentinos, los chilenos, todos son buenos. Pero los mexicanos son una mierda, así dijo. Ah, sí, de bueno, ¿no? Y se hizo viral, güey. Se hizo viral eso que dijo, sacaron un tweet y empezaron todos, empezaron a tirarle, güey. De que está, ¿cómo se llama esa persona? Como, ¿cómo se le llama? No me acuerdo, güey, cómo se le ponen el nombre. Pero, bueno, entonces que la... Pero, o sea, ¿el nombre de qué? ¿Para calificarla como qué? Como fascista. Ah. O sea, porque dijo que odia a todos los mexicanos, que...